El ingeniero Alda, Álvaro Bresciano del Ministerio de Agroindustria de la Nación, otra de las patas que ha colaborado para que esta reunión realmente tenga el marco que, que está teniendo. Un gustazo, ingeniero. Igualmente. Y bueno, una reunión muy importante para nosotros, este cambio rural digamos, pone eje en el productor, este pequeño y mediano productor agropecuario y específicamente el productor apícola para nosotros es muy importante. Eh, Cambio Rural tiene unos 14.000 productores en todo el país, de los cuales el 15% prácticamente son productores apícolas, de manera que es muy representativo para nosotros esta actividad. ¿Tiene presente la cantidad de grupos apícolas que conforman hoy Cambio Rural? Aproximadamente 250 grupos de productores apícolas en todo el país. ¿Cómo está? ¿Está en expansión? ¿Se pueden seguir formando grupos? ¿En qué estado están actualmente? Estamos en un momento de replanteo, digamos. Estamos en un momento de. Este, se están dando de baja algunos grupos que no estaban funcionando apropiadamente. Y eh, en estos momentos, justamente el ingeniero Salvatore, que es nuestro coordinador, coordinador nacional, no pudo estar acá porque está reunido con el ministro Burdaile, con el secretario Negri, definiendo un poco las pautas del futuro cambio rural. Y en la medida que eso se, se concrete va, va a volver a haber este, alta de grupos. ¿no? La metodología es la misma de siempre, ¿no? Es, cada grupo gira en torno a un asesor. Exactamente, la, la estructura son este, hasta el momento de 8 a 12 productores, este, asistidos por un asesor promotor y eh, unos 10 agent, este, promotores y asesores coordinados por un agente de proyecto. Esa es la, un poco la estructura en que funciona el cambio rural. Eh, ¿Sigue habiendo presupuesto disponible como para formación de nuevos grupos? Bueno, habría que preguntarle Es más difícil, ministro. ¿no? Habría que preguntarle al Ministro. Eh, justamente ese, ese tipo de cosas son las que se están definiendo ahora. Este, hasta el año pasado había un presupuesto para 2.000 grupos a nivel del país. Y bueno, habrá que ver este, cómo se, se dan las cartas ahora, ¿no? No le puedo definir nada en ese sentido. Bueno, que estén atentos entonces los productores que quieran asociarse en nuevos grupos, que existe todavía la posibilidad de que ello sea posible. Por supuesto, sí, sí, sí. La idea es que, que haya nuevos grupos, este, que sean eh, grupos que funcionen, eficientes, que logren resultados y que vayamos hacia una mayor competitividad, sustentabilidad. le agradezco mucho la atención. Gracias, buenas tardes. Bueno, en esta reunión hay gente integrante de grupos de cambio rural, yo diría que de todo el país. Voy a conversar brevemente con Alicia Tomasuk, que se vino desde Villa Ángel Chaco. Te has hecho un montón de kilómetros para llegar hasta aquí. Unos mil y algo. Sí, efectivamente, Este, bueno, nosotros somos de un grupo de cambio rural. Eh, dos eh, justamente de innovación y tecnología, este, trabajando junto con el INTA formamos el grupo que se llama eh, Más y Mejor Miel, se llama nuestro grupo, nuestra promotora asesora es una técnica agropecuaria María Lucrecia Insaurralde, donde justamente con ella pusimos, eh, como somos productores de... 25, 50, ah, hasta 100 colmenas. ...todos chicos, digamos. Todos chicos. Bueno, eh, en estos momentos críticos donde la miel este, no tenía valor, nos pusimos unos objetivos en tener más colmenas, más abejas, para tener más miel. Y, y bueno, y uno de, de, de los objetivos fue asociarnos todos en una cooperativa apícola de la cooperativa apícola de Santa Silvina, donde justamente con nuestros aportes podríamos instalar una eh, sala de extracción, porque tenemos una, una sala de extracción móvil. Bueno, esos son nuestros objetivos y nuestro objetivo justamente, como dije, más, más eh, colmenas, más abejas. Menos trabajo <laughs> y más miel. Eh, bueno, eh, en, estamos pasando una transición donde el, la producción no vale. Justamente la semana pasada terminamos de vender eh, miel a 22 pesos más IVA. Se imaginan para un productor, eso eh, llevó. Nosotros sí tenemos en la cooperativa un fondo rotatorio donde podemos, por lo menos, los insumos y, y la sanidad tener al día. Pero la verdad que este, nosotros queremos que la miel valga. Ese es el mayor objetivo. La, la, que la miel valga, entonces el productor puede tener su rentabilidad y puede tomar un crédito, como lo están lo están este, eh, ofreciendo, como puede puede saber. ¿Qué hacer con su rentabilidad si es que la apicultura es.? La apicultura no es un hobby, la apicultura no es un, una, un trabajo cotidiano, sino es un arte. El, 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 el apicultor es el que le gusta ser apicultor. Eh, no podemos exigirle, pero también tenemos que dejar a nuestras generaciones. Un, una cultura y un oficio que es el ser apícola. Por eso queremos y también... Que sea rentable fundamentalmente. Queremos que los chicos empiecen a ser operarios apícolas, pero que le vean el gustito que sea la rentabilidad. Seguro. Un gustazo. No, a no te pregunto por el balance de participar en Cambio Rural porque ya con todo lo que me dijiste quedó en evidencia. Pero te agradezco tu presencia aquí y que hayas hecho bueno, el sacrificio de tanto, transitar tantos kilómetros para acoplarte a esta actividad que de alguna manera también está mostrando el espíritu asociativo que tiene. Eh, sin dudas. Esto es lo que. Por eso estamos en Cambio Rural. Y agradecemos al Ministerio de Agroindustria como al INTA que nos nuclea y nos da la posibilidad de estar juntos y nos incentiva a estar juntos porque la verdad que esto es, es importante. Y estar hoy todos productores de cambio rural acá. Con, del mismo sector como es el sector apícola, creo que nos incentivas a, a sumar gente a, al sector apícola y a la vez sumar gente a, 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 a lo que es el asociativismo, que es una de nuestra, nuestras principales herramientas. Gracias, Alicia. No, gracias, gracias por tu atención. No, no, por favor, gracias no, a ustedes. Gracias.